Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores. La obligación de todo Estado es proteger a sus ciudadanos ante cualquier amenaza. Sin duda, los brotes de enfermedad por el virus del ébola en África ponen alertas amarillas en todo el mundo. Inclusive, la Organización Mundial de Salud lo ha declarado como emergencia sanitaria internacional. Después del brote inicial del 2013 en Guinea, el virus se extendió a otras poblaciones africanas como Liberia, Nigeria, Sierra Leona, Senegal, en lo que se considera el mayor brote epidémico generado por dicha enfermedad. De acuerdo a la Organización Mundial de Salud, hasta el 10 de octubre del 2014 se habían registrado 8.400 infecciones y 4.033 muertes en todo el mundo a causa de este brote, ocurriendo la mayoría de ellos en los países de África Central. La alerta y el pánico se han extendido luego de que el virus se hiciera presente en España y en Estados Unidos. Situación por demás preocupante para México, dada la vecindad con este país y la cercanía con Dallas, Texas, lugar donde se presentó el caso. Si bien las autoridades mexicanas anunciaron la implementación de acciones preventivas para evitar que el virus ingrese al territorio nacional y la Secretaría de Salud y su Dirección de Epidemiología informaron que se aplicarían las mismas acciones que realizan las autoridades de Estados Unidos, como el escaneo de pasajeros en aeropuertos y zonas fronterizas, hay que ir más allá. Por eso, en Nueva Alianza, votaremos a favor del presente punto de acuerdo que hace suyo la Junta de Coordinación Política, porque estamos seguros que ninguna medida que se lleve a cabo para evitar el ingreso de un virus es innecesaria. Más aún, cuando se trata de una enfermedad con una alta tasa de mortalidad que puede llegar al 90%. Con tantas muertes ocasionadas por el ébola, cualquier prevención es importante, sobre todo si tomamos en cuenta que ningún sistema de salud está realmente preparado para afrontar un problema de esta magnitud. Compañeras y compañeros, no hay que confiarnos y pensar que los países afectados se encuentran lejos y que por eso estamos a salvo de esta enfermedad. Recordemos que hasta el momento no hay tratamiento específico ni vacuna para las personas infectadas por el ébola, de tal suerte que hay que implementar las acciones de coordinación en materia de sanidad internacional, migratoria, marítima, terrestre y aérea, que permitan evitar que el ébola llegue a México. Asimismo, consideramos importante promocionar e implementar medidas de prevención entre la sociedad, de tal forma que se logre evitar la transmisión en el caso de que llegase a surgir un brote en nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.